Cada uno tiene mis quemados hermanos, más que cada más. Amén, gloria a Dios. Bien especial, que Dios te bendiga, hermano, pastor, supervisor, hermano anciano, aleluya, Dios, delante. Amén, gloria a Dios. También, ya, aleluya, gloria al Señor. Y más, hermano que va a cumplir el bautismo, Dios, delante, hermano que está presente en este lugar. Con palmas al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Siempre te voy a ir de oración, aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Con el Dios, Dios amados hermanos, aleluya. San Mateo, el 28. Hermano que va a cumplir el bautismo en agua, aleluya, gloria al Señor, más dulce, aleluya, juntando en el próximo Dios, que Él va a cumplir el bautismo en agua. Gloria a Dios, aleluya. Señor, que vamos a leer capítulo 28, versículo 19, amados hermanos, siempre tenemos para permiso al Padre, Espíritu Santo. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Dios, amados hermanos, aleluya, con el versículo que cumplió con Dios, más que leer que tuyo, hermano, aleluya, gloria al Señor, con amados hermanos, que cantar en el coro de adoración, amarte solo a ti, Señor, aleluya, gloria a Dios, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor. Dios, hermanos, por unos hermanos que van a recibir el bautismo. Amén, amados hermanos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, amén, aleluya. Aleluya. Que es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, que haya almas a que se arrepienten, amados hermanos. Amén, aleluya. Amados hermanos, más que en los cielos, amados hermanos, los ángeles están contentos también. Pues que Dios me los bendiga, te cajo, hermanos, amén, aleluya. Hermano pastor, supervisor de Shelto, ¿verdad? Hermano pastor local, Dios chulante, che, amén. Y este hermano también que nos están acompañando, hermanos de Shelto también, hermanos, Dios chulante, che. Aleluya. Y hasta hermanos, lo que es la iglesia local, si hay
otra iglesia que está invitado, pues que Dios me los bendiga, amados hermanos, amén, aleluya. Y tanto Ovidio y Catarina también, que Dios me los bendiga, si a tu familia o tu amigo se eche, pues, Dios pulante cada juje, hermanos, amén, aleluya. Así que hermanos, amén, aleluya, vamos a cantar el coro de la bienvenida, amados hermanos, amén. Gloria a Dios, aleluya. Usen sus palmas, hermanos, amén, aleluya. Bueno, Dios. Bienvenidos sea todos los hermanos a la iglesia santo, iglesia de ser. Bienvenidos sea todos los hermanos a la iglesia santo, iglesia de ser. Alabanza. Amén, aleluya. Amén. Que atajo el cloje Jesucristo, hermano, en Cotzalas de Triche, ¿verdad, hermanos? Amén, aleluya. No nos sentimos tristes, hermanos, en Cotzalas, quema cultural. Aleluya. Así que, hermanos, hay más actividad que hacer para no quitar más tiempo. Dejo tiempo con el hermano, amén. Aleluya. Con palmas al Padre, tal tiempo que mi hermano que va a orar por la ofrenda, aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive, amados hermanos? Cristo. Gloria a Dios. Las palmas, aleluya, Señor. Hermanos, hermanos, que tengan muy buenos días de cada contexto. Gloria a Dios, hermano. Estamos aquí una vez más, sí, hermano, estamos contentos con nuestro hermano Ovidio, hermana Catarina, porque es un mandamiento de Dios que estamos haciendo, amados hermanos, gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Que Dios me los bendiga, de cada uno, hermanos, los que estamos aquí, los hermanos de Shelton, gloria a Dios, gloria al Señor. Estamos contentos, amados hermanos, porque así quiere Dios, ¿verdad? Que estemos ahí perseverando en la obra de Dios, amados hermanos, gloria a Dios. Mi tiempo es para orar sobre la ofrenda, amados hermanos, pero hay tres versículos de la palabra que nos dice en 2 de Corintios, capítulo 9, en su verso 6. Si puede escuchar, hermano, puede buscar a la Biblia, dice la palabra así, amados hermanos, siempre lo leemos bajo permiso del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. 2 de Corintios, capítulo 9, en su verso 6, dice así, amados hermanos: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como procure en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aleluya. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a cantar el coro. Yo doy ofrenda, amados. Aleluya, gloria al Señor. A depositar su ofrenda, gloria. Yo doy ofrenda porque soy de Cristo. Yo doy ofrenda porque soy de Cristo. Thank you.
viene ya la palabra del Señor. Viene ya la palabra del Señor. Gracias, Señor. En el libro Romanos capítulo 6, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los hermanos que estaban creciendo en Roma, ¿verdad? Esta es una carta y nos habla, estimados hermanos, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 6. Y vamos a verlo versículo 5. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice la palabra, Romanos 6, 5. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que Ovidio, hermanos, porque este Dios es nuestra edificación. La edificación quiere decir con ¿verdad? Amén. Porque yo no sé si la edificación, ¿verdad? Pero siempre después de este punto es un crecimiento más, ¿verdad? En la palabra de Dios, ¿verdad? Porque necesitamos llegar al total conocimiento de la palabra. Porque si nos quedamos sin conocimiento de la palabra, ¿verdad? Nos pueden enseñar muchas las cosas del mundo y a veces no sabemos cómo responder a todas las enseñanzas del mundo, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros necesitamos la palabra de Dios. Amén. Entonces, leer a Dios, dice en el versículo 5, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Amén, hermano. Esto con Dios en este versículo. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. ¿Y cuál es la semejanza de su muerte? Es el bautismo, ¿verdad? El bautismo en agua, ¿verdad? Porque la palabra bautismo viene de la palabra griega, ¿verdad? Y la palabra griega, el bautismo quiere decir sumergir, ¿verdad? Entonces, cuando habla del bautismo aquí, ¿verdad? Nos habla del sumergimiento y es como muerte, ¿verdad? Pero no muerte físico, porque usted va a ir al agua ahorita, no se va a ahogar, ¿verdad? No lo vamos a dejar ahí, sino lo que va a suceder es de que ya con ese testimonio que usted da, ¿verdad? Usted ya no va a andar en el pecado. Usted va a estar muerto. ¿Por qué va a estar muerto para el pecado? Porque el pecado todavía está. El pecado todavía está alrededor de nosotros. Mientras que nosotros vivimos en esta tierra, siempre vamos a estar rodeados de pecado. Pero ya usted va a caminar en este mundo, ¿verdad? Pero usted va a estar muerto. Quiere decir que usted ya no es para el pecado. Amén. Usted ya es para Cristo, exclusivo para el Señor, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros sabemos, todos los que somos de Cristo. Levante la mano a todos los que son de Cristo. Amén, ¿verdad? Usted mismo tiene que mirar la vida de ellos y la vida de nosotros. ¿Cómo andamos? ¿Verdad? Entonces, porque ellos, todos los que son de Cristo, a ver, levante la mano. Entonces, este ejemplo, ¿verdad? Ejemplo de un cristiano verdadero, ¿verdad? ¿Y a dónde va a enseñar que es un cristiano verdadero? En su carácter, en su actitud, su personalidad, ¿verdad? Su forma de hacer las cosas, su forma de caminar, ¿verdad? Mira, les voy a hacer un ejemplo, hablando de caminar. Uno anteriormente tenía una forma de caminar, no sé los hermanos, pero había forma de caminar. Yo me acuerdo en la área donde yo crecí y con los compañeros que yo crecí, había una forma de caminar, había una forma de así físicamente caminar, había una manera, ¿verdad?, que ellos hacían de caminar, pero cuando ya llegamos al Evangelio, no seguimos las mismas caminadas. Ya caminamos más profesionalmente, más rectamente,
¿verdad? No sé si alguno de ustedes conoció caminar. En las pandillas te enseñan una forma de caminar, ¿verdad? Y yo aprendí todo eso. Forma de hablar, ¿verdad? Forma de hablar. Las palabras en español no son completas, son cortadas, ¿verdad? Ahora nosotros no. Nosotros hoy en día tenemos que dar las palabras completas, ¿verdad? Entonces, y eso tiene que ver con la unión con Cristo, ¿verdad? Si nosotros ya morimos juntamente con Cristo, entonces dice Él que así seremos en la resurrección. Con Matzatachim al pecado, entonces, o si tú dices, en la iglesia, tu resurrección, por eso que temas, es algo que es tuyo. Pero que a mí, cantigo un cambio en tu vida, no se va a ir a la resurrección. Se va a quedar en el mundo, ¿verdad? Se va a quedar en la tribulación, ¿verdad? Entonces, por eso dice la palabra del Señor, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Versículo 6 dice, sabiendo esto, amén, quiere decir que amén. Sabiendo esto, vamos a mirar, ¿verdad? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. El viejo hombre. Yo no sé qué hizo usted. ¿Usted tomó aquí? ¿Usted tomó? ¿Verdad? Ese es el viejo hombre. Entonces usted agarró el viejo hombre. Ya el borracho, vamos a decir, ¿verdad? Amén. Ya está clavado. Eso es. ¿Verdad? Y hay muchas otras cosas que hicimos mal, ¿verdad? Entonces todo eso fue clavado. Entonces el viejo hombre ya fue clavado a la cruz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo se lo llevó ahí, ¿verdad? Entonces dice que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Mira, el cristiano cuando aceptó al Señor Jesucristo, el cuerpo del pecado, el cuerpo, amén. El cuerpo que le gustaba pecar, el cuerpo que le gustaba mentir, el cuerpo que le gustaba robar, el cuerpo que hacía tantos pecados, dice que hermano, por juntarnos con Cristo, hermano, y fue clavado a la cruz para ser destruido. Amado hermano, el cuerpo del pecado ya está destruido en un cristiano, amén. Y habla el apóstol Pablo y pone grandes ejemplos y dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Ya no sirvamos más al pecado. Hay muchos pecados, ¿verdad? En este mundo, que el Señor dice que el cuerpo del pecado ya está destruido en la cruz para que ya no sirvamos al pecado. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aquel que murió del pecado, Jesucristo ya lo justificó. La palabra justificar quiere decir, desde que aceptaste a Cristo, desde que aceptaste al Señor, todo tu pecado que tenías anterior, ya fue justificado. La palabra justificado así. En el reino de Dios, tu nombre es Catarina, todo lo que tenía de pecado en la lista de Dios, en el decreto de Dios que dice la palabra. En ese decreto dice, ya ese nombre, Catarina, todo ese pecado que estaba ahí, o tuyo, estaba ahí, ya fue justificado. Quiere decir que, macho borrar, casi tu nombre, su vida de ustedes, desde que aceptaron al Señor, ya está. Ya mire, se va y te está huyendo, tu vida te va a decir, nada, este tito va a ser pecado. El diablo siempre es un mentiroso que va a traer cosas al pasado. Incluso en las parejas, el diablo usa esa estrategia para entrar en problemas, para que la pareja se vuelva en contra de Dios. Hermano, por eso, una vez tenemos que decir, desde el momento que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, desde ese momento fuimos justos. Ya no tenemos pecado. Y es más, la Biblia nos dice que ya no podemos pecar. Gloria a Dios. Pero a veces hay hombres
que no agarren ese punto y vuelven a pecar otra vez. ¿Verdad? Amén. Pero hay una razón por qué. Porque a veces no le damos la libertad al Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, llega un entendimiento sobrenatural. Porque todo el conocimiento que hay en el cielo viene a través del Espíritu Santo a nuestro corazón. Si no hay libertad al Espíritu Santo, si no hay palabra, no hay revelación de Dios, si no estamos escuchando la palabra, no vamos al culto a escuchar la palabra, o vamos al culto y no ponemos atención a la palabra, no hay revelación del Espíritu Santo, ¿verdad? Y no podemos crecer así. Es más, especialmente si el hombre, en vez de escuchar la palabra, en vez de leer la palabra, está leyendo revistas de telenovelas, o está leyendo, ¿verdad?, farándulas. Está mirando esas cosas, ¿verdad?, del mundo, y nada más está llenando de eso, ¿verdad? Ese es el problema que a veces hay. Nosotros de ahora adelante, y todos ellos, esos son, yo digo que ellos son los testimonios, cada uno, ¿verdad? Testimonio, hermano arrepentido. Amén. Arrepiéntese, hermano. Dios Cristo pronto viene. Dice que más vale reconocer cada error con Dios. Más vale reconocer, ¿verdad?, que hago un buen error y hablo con mi pastor. Porque ahí uno dice, ¿pero qué le voy a decir al pastor? Y yo estoy, ¿cómo te dice, pastor? ¿Qué le dice la luz, no? Hermano, eso no es lo que debe de uno preocupar. Lo que debe de preocupar es lo que está delante de Dios. Y Dios puso a los pastores. Dios puso a su pastor. Él es el que Dios obra a través de la cabeza de la iglesia. Él Dios lo puso. Cada líder, Dios lo puso, hermano, para que ellos dirigen la iglesia. Así que no se preocupen, ¿verdad? Si alguien tuvo error, venga, ¿verdad? Piden misericordia, perdón, reconcíliese con Dios. De verdad, Cristo ya viene. Yo no tengo más que decir. Cristo viene, Cristo viene. ¿Ya estás preparado? ¿Cuántos están preparados? Diga amén. Unos pocos, ¿verdad? Cristiana, papá, vamos, chicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la palabra? Porque el que ha muerto, Chena, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto al pecado ya ha sido justificado del pecado. Dice, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Amén. Camapoxlán de Jesucristo, hermano, siempre íntime para los cuantos canmas. Amén. Viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos. ¿Cuándo usted cree que Jesús resucitó? No lo vimos, pero lo creemos por fe del Espíritu Santo que nos da para creer. Yo no lo miré. Los apóstoles, hermanos, no creyeron cuando las Marías, ¿verdad?, las mujeres llegaron a ellos y dijeron, el Señor resucitó. No habían creído. Él dijo, no creo. Y eso que ellos ya sabían. Amén. Entonces, hermano, pero nosotros, hermano, por fe en el Espíritu Santo, por fe en su palabra y por esta profecía de la palabra de Dios, entendemos que Él resucitó. Amén. Que murió y resucitó al tercer día. Entonces dice, habiendo resucitado de los muertos, ya no mueren. La muerte ya no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Hermanos, aleluya. Dice que el que ha muerto al pecado, dice, al pecado murió una vez. ¿Qué dice? Una vez. ¿Qué dice la Biblia? El que ha muerto al pecado ha muerto una vez. ¿Qué dice? ¿Lo están leyendo?
¿Alguien lo está leyendo? ¿Dónde están los que estaban conmigo? ¿Ya no están? A ver. ¿Aló? Dice la palabra de Dios. Dice, el pecado murió porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Amén. Gracias a Dios, amadas hermanas, vamos a orar. Entera, chupada, hermano, orar. Vamos a orar, acompáñanos de orar, hermano. Señor, Dios, sí, Padre, Dios, Espíritu Santo. Aguantado yo, Padre, Pastor, Señor, Dios mío, te oro, lo Dios. Que Padre, mi Cristo, te amamos. Ay, Dios, Padre, Señor, ayúdalo, Dios. Padre, Jesús, derrama tu poder, Señor, para Señor, la tierra, Señor. Aleluya. Señor, chonte Dios, loco Lu, me le pido un tío, hermano, para chonte yo, loco y machucano, acompañarte, hermano, chonte Dios, hermano, vamos a bautizar, yo como ministro del Evangelio de Jesucristo, amados hermanos, vamos a bautizar a nuestro hermano Ovidio en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Señor, Dios mío, Padre, Dios, Espíritu Santo. Adiós. Adiós. Canto, hermano, me encanta. El corta. El Espíritu de Dios está en esta
Te bendigo, Señor, en este momento, Señor, sobre la vida de ella, Padre. Madre, Dios, mamá, ya, bendígale, Señor, mi hermana Caterina, Dios. Padre Santo, reclame, Señor, aunque estaba aquí, bajo mi altar. Aunque estaba Dios mío, papá Dios. Padre, Dios mío, Señor, está luchando, mamá, por ser Dios, en ese precioso mañana, Dios mío. En esa preciosa agua, Dios, límpiala, Dios mío, límpiala, papá Dios. Amados hermanos, yo como ministro de nuestro Señor Jesucristo y con el Ministerio Pastoral de la Iglesia de Benecer, amén, bautizamos a Catarina Martín Ortiz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, Señor, Padre, Dios, Padre, Dios, Padre, Dios, gracias, papá, Dios, gracias, Espíritu Santo, cuando te llaman, Padre, Dios, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Cristo. Muchas gracias, Cristo. Santo de Dios. Hermano, gloria a Dios. Aleluya. Dios. Muchas gracias. Hermano, tu bautismo y a Jat con Chey, hermano. De repente, Jat con Chey está Jat con bautismo, hermano. Todavía estamos aquí en las aguas, hermano. Podemos hacerle, gloria al Señor. Me está fiche, hermano. Van a estar la ley, tal, hermano. No los podemos obligar, pero hermano, tiene que cumplir. Así que, hermano, gloria al Señor. Aleluya, anuncia, hermano. Vamos a ir a la iglesia y ahí va a empezar el culto. A las 12 y los invitamos todos, hermano, gloria al Señor. Así que, hermano, chonte che y ox, como lo baja, amados hermanos. Vamos a orar, gloria a Dios. Señor, gracias, Padre. Amados hermanos, la oración es la que vale, dice la alabanza, amados hermanos, con
pónganse de pie, vamos a cantar juntos en la presencia de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Padre bueno, gracias, Señor.
hermanos pastores, Señor, los que están aquí, Dios mío, el pueblo en general, Padre. Amén, aleluya, amados hermanos, ¿quién vive? Y a su nombre, gloria a Dios, amados hermanos, amén, aleluya. Amados hermanos, que Dios me los bendiga, amén, aleluya. Y a cada uno, amados hermanos, los saludo bajo el amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, hermanos, amén, aleluya. Amados hermanos, estamos contentos, amados hermanos, estamos celebrando los noveno aniversario de la Iglesia Benecer aquí en Carriage Grove, hermanos. Estamos contentos, amados hermanos, amén, aleluya, con los miembros así general y tanto ustedes, hermanos invitados, que Dios me los bendiga, hermanos. Yo estoy contento al ver a ustedes aquí con nosotros, hermanos, amén, aleluya. De verdad, hermanos, regalan palmas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén. Amados hermanos, amén, aleluya. Hay que tener paciencia, hermanos, amén, aleluya. Tal vez lugar ni chin lugar, hermanos, amén, aleluya. No pudimos agarrar un salón, ¿verdad? Pero hermanos, amén, aleluya. Hermanos, cada quien sea responsable, amados hermanos, no dejen asientos libres, hermanos, amén, aleluya, porque vienen más hermanos, amén, aleluya, amados hermanos, acomódense, hermanos, amén, aleluya. Mi privilegio es de cantar dos himnos, hermanos. ¿Cuántos quieren cantar, hermanos? Amén, aleluya. Vamos a cantar, amados hermanos. Amén, aleluya. Póngase de pie, hermanos. Amén, aleluya. Usen sus palmas. Amén, amados hermanos. Amados hermanos, vamos a cantar el primer coro. Amén, aleluya. El primer alabanza, amados hermanos. Amén, aleluya. Debo correr hasta llegar en la meta que Dios nos ha dado, hermanos, amén, aleluya. Aunque no es correr físicamente, pero correr en espíritu, amén, amados hermanos, amén, aleluya. Pónganse de pie, hermanos, todos, para cantar juntos, amén. Vivo
palmas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hermanos, amén, aleluya. Amados hermanos, amén, aleluya. Aunque el enemigo, hermanos, amén, no nos quiere ver así como estamos ahorita, hermanos, amén. Pero nosotros como cristianos, hermanos, este es el gozo, la fiesta espiritual, hermanos, amén, aleluya. Me siento contento con ustedes, hermanos, amén, aleluya. Vamos a cantar otro alabanza, amados hermanos, amén, aleluya. Dice así: donde quiera que me lleves, Señor, contento yo te seguiré. Donde quiera que tú digas, mi Dios, ahí estaré. Si me dices que predique, Señor, yo eso haré. Porque tú me has perdonado, para eso me has llamado, yo cumpliré. Gózanse, amados hermanos, amén, aleluya.
Aleluya, amados hermanos, dejo el tiempo al hermano que viene con la lectura Biblia. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra, amados hermanos? Regalan esas almas. Gloria a Dios, aleluya. Amados hermanos, porque la palabra viene inspirado a Dios. Gloria, Señor. Amén, hermanos. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. Regalen esa palma al Señor, hermanos. Sabemos, hermanos, de que estamos 9 aniversario de la iglesia Bendecer, hermanos. 9 años de luchas, de pruebas, hermanos, de que uno tiene la meta de llegar con el Señor, como dijo la alabanza que hemos escuchado, hermanos. Y Hats promesa, hermanos, que estamos aquí. Cuando venga el Señor, pues nos vamos con Él en su gloria. Amén, hermanos. Tengo el privilegio, hermanos, de leer la lectura bíblica. Se me ponen de pie, hermanos, y busquemos en Salmo 150. Empezamos del capítulo 1 hasta 6, hermanos. Cuando tengan el texto, hermanos, lo leemos todos y nos ponemos de pie como reverencia a nuestro Señor, que nos ha dicho que todo, dice la palabra, ante mí todo de rodillas será doblada, dice, pero como reverencia, hermanos, ponernos de pie. Cuando lo tengan, hermanos, confirmen con amén y así lo leemos todos juntos. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo dice amén. Dice, el tema es exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. Aleluya. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Y todo lo que respira alaba a Jehová. Aleluya, hermanos. Nuestro Señor nos ha dejado cómo podemos alabar al Señor, darle ofrendas de palma, cantarle, hermanos, y buscarlo más en la oración, porque sabemos que nuestro Señor está siempre con nosotros, hermanos. Oremos sobre la lectura, hermanos. Quisiera saludar a la baja dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas tardes de cada noche, hermanos y hermanas. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, gloria sea, Señor, aleluya. Bendecimos el santo nombre del Dios Todopoderoso en esta hora, amén. Y chonte, hermano pastor y hermana pastora, gloria a Dios, aleluya. Hermano pastor, Dios te bendiga, pastora, gloria a Dios, aleluya, son los que están aquí en esta obra, gloria a Dios, aleluya, estamos en la fiesta del aniversario de 9 años, amén. Gloria a Dios, aleluya, chontes de Dios, hermanos, amén. Cuando el corazón de Dios quiso que se levantara esta obra, y cuando Dios quiere, se hace, se cumple, amén, gloria a Dios, aleluya. Y ando que para mal, no es, ese no es fuerza de hombre, ese no es voluntad de Dios, amén, gloria a Dios, aleluya. Hermanos, amén, gloria a Dios, aleluya. Que el cuerpo oficial, Dios bendiga el ministerio de alabanza, Dios bendiga, gloria a Dios, aleluya. Y también los ancianos, gloria a Dios, que acompaña, gloria a Dios, aleluya. Chicho, hermana anciana, la hermana anciana, las ancianas, amén, gloria a Dios, aleluya. Han sido una fortaleza en este ministerio, amén, gloria a Dios, aleluya. Chonte, chicho, hermanos, amén, han estado con nosotros, amén. Han, la hermana Venancia, desde que empezó esta obra, ha estado, amén.
Gloria a Dios, aleluya. Chote Dios, hermanos, amén. Gloria a Dios, aleluya. Que hermano, gloria sea el Señor, aleluya. También están los diáconos, amén. Los diáconos de Shelto, hermano Julián, hermana Odilia, gloria a Dios, aleluya. También está el grupo de Fuente de Agua Viva, también, amén. Gloria a Dios, aleluya. Está el de la trompeta, está el del saxofón, está el del piano centro, gloria a Dios, aleluya. Aquí está el grupo, amén, gloria a Dios, aleluya. Bueno, la mitad del grupo, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero chóntese Dios, hermanos, amén. ¿Cuántos quieren gozar? Vale, póngase de pie, hermanos, aleluya. Chihuahua, hermanos, vamos a gozar, a quedar libertad, gloria a Dios, aleluya. Alabemos al Dios vivo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, te alabamos, Señor, en esta hora. Te bendecimos, Dios, aleluya. Gracias.
Thank you.
¿Quién vive, hermano? Cristo. A su nombre. Aleluya, amados hermanos, bajo dirección del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Buenas tardes de cada noche, hermano. Aleluya, gloria al Señor, amados hermanos. Chon de Dios, hermano, estamos una vez más aquí, amados hermanos, en la presencia de Dios. Aleluya, en Cotzala, hermano. Vemos de que hoy es el aniversario de la iglesia, amados hermanos. Yo sé que Matzachchen, yo sé que sabemos, gloria al Señor. Dios, amados hermanos, Él nos da oportunidad de estar una vez más, hermano. Hace un año, hermano, no lo celebramos porque había una situación, ¿va? Pero, amados hermanos, chonte Dios, gloria al Señor. Cada monje, amados hermanos, Dios nos ha dado oportunidad, gloria al Señor. Chonte Dios, hermano. Chotzalajo, hermano. Y yo sé que todos los que estamos aquí estamos contentos, ¿verdad? Gloria al Señor. Tal vez el que no vino no está contento, pero todos los que están aquí, hermano, Otsala, hermano, gloria al Señor. Los que vinieron de Shelte, Dios chulante, che, gloria al Señor, aleluya. Hermano pastor, Dios bendiga, gloria a Dios, aleluya, hermano, Otsala, hermano. De verdad, amados hermanos, hoy 9 años, hermano, gloria al Señor. Aunque muchos dicen que hay luchas, hay pruebas. Sí hay, hermano. Ese es común para nuestra vida, los cristianos. Siempre tiene que haber lucha, hermano. Achal, si yo, el hermano, de que cuando aceptas a Cristo, cuando estás en la palabra, no hay nada, no te va a pasar nada, hermano. Eso es mentira. En la palabra de Dios, hermano, hay muchas cosas, hermano. Pero no como usted, amados hermanos, dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús. Hago que el tejo, hermano. ¿Te apreció pastor o te apreció supervisor? Cristo Jesús. Mi hermano. Aleluya. ¿Te apreció anciana? No, hermano. Que poner los ojos a Cristo, hermano. Aleluya. Si tú quitas los ojos a Jesús, amados hermanos, tantas cosas. No, hermano, hablen chinito, déjalo. Pero como mi hermano, gracias a Dios que Él nos ha enseñado su palabra y su espíritu está con nosotros, hermano. Por eso, hermano, hermano, 9 años de lucha, de prueba, pero para mí, hermano, bendición, hermano. Bendición, gloria al Señor, aleluya. En el mundo hay tantas cosas, hermano. Yo cuando me vine en Guatemala, 5 meses llevo y caí en la cárcel, en California, en Oakland, hermano. Llega en Shelter, hermano, lleva 1 año en la cárcel. Pero gracias a Dios, hermano, hoy en día no hay problema. Lucha sí hay, hermano. Hasta tú y yo, hermano, hasta tu familia, hermano. Siempre va a haber prueba, hermano. Pero, hermano, hay que poner los ojos en Jesús. No coxete, hermano. Dice la Biblia aquí en Hebreos, hermano. Hebreos capítulo 12, versículo 2, hermano. Dice la Biblia así, amados hermanos. No quise leer, hermano. No voy a predicar nada más. Voy a leer, hermano. Dice la Biblia así, amados hermanos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién vive, hermano? A su nombre. Por eso, hermano, gracias a Dios, hermano. Aquí estamos, hermano. Ponemos ojos a Jesús, hermano. Gracias a Dios, amados hermanos. El hermano que fue bautizado, y el hermano Ovidio, hermano Catarina. Chonte Dios, hermanos, ellos cumplieron el bautismo en agua, hermano. Dios te, amados hermanos. Vamos a poner nuestros ojos al Señor. Y Él, amados hermanos, prometió que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué tremendo, amados hermanos! Por eso dice Jesús, mi paz os doy, mi paz os dejo. No es como el mundo lo da. El mundo, amados hermanos, hay cuantas cosas. Pero qué, hermano, tú dices Jesús, gracias a Dios, hermano. Hermano, hermano, desde 9 años, hermano. En la iglesia, y cuando nosotros fuimos bautizados, y cuando nosotros nos casamos, hermano. 9 años, hermano. ¿Cuánto es Dios, hermano?
Por eso, hermano, hay que aprender a poner los ojos en Jesús, hermano. Si ponemos ojo al hermano, al pastor, al... ¿Cuánto falla, hermano? Hermano, pero gracias a Dios que tengo un Señor que siempre Él está en las buenas y en las luchas, hermano. Otros amados hermanos, pero chon te dio buen chuzala, hermano, chuzala. Tú y su hermano pastor, porque él, hermano, cuando yo estaba aquí en Cares, creo hace 9 años, hermano. Ese hermano, nos predicaron la palabra. Definitivamente, yo no sé la palabra, hermano. Pero chulo, hermano, chonte su Dios, hermano. Chonte su Dios, hace Dios. Dios mueve todo, hermano. Entonces, amados hermanos, chulo, chulo, yo no sabía nada, pero gracias a Dios, hermano. Chonte, chulo, por eso, hermano. Siempre me gozo con ellos cuando están aquí. Con lo que se tenga, hermano. Y desde un principio, hermano, ¿verdad que sí, hermano, pastor? Cuando te colte el chiste, tu guacha, tu acte y juzgado, hermano. Mientras que luz, juzgado, hermano. Amén. Vamos. Ahora, si no juzgado, hermano, pastor, te acte, te acte, te acte, ya estuve. Amén. Voy a olvidar, pero mientras, hermano, loco, tío Dios, hermano, seguimos adelante, hermano. Y hermano, este anciano, tú y sin hermano anciano, tú y sin hermano, hermano, hasta tarde el bajo culto, tú, hermano, como ni lor, hermano, se fueron de una vez. Como a las 2 de la mañana, como a las 3, las 4, yo pongo shelter, hermano. Pero te amados hermanos, gracias a Dios que entendemos, hermano. Amén. Amados hermanos, mucha gente dice, yo no sé predicar, yo no soy maestra, nada. Pero Jesús está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. Aunque nosotros no podemos leer, amados hermanos, pero sí, la fe tenemos, hermano. Amén. Con la fe entendemos, hermano. Gloria al Señor por eso, hermano. Si no hay fe, amados hermanos, es lo primero que Jesús, que los discípulos pidieron a Jesús, aumentanos la fe. Cuando no hay fe, amados hermanos, usted no quiere orar, usted no quiere venir a la iglesia porque no hay fe, hermano. Otro hermano, chetendo oración, pide la fe al Señor. Porque Dios es el que da la fe. Cuando hay fe, amados hermanos, todo se ve. No hay problema. Hermano, a Tomás Criol, hermano, pero usted, hermano, ni mucho lugar, hermano, no podemos rentar un lugar grande, porque todavía está esa situación, pero declaramos que esa situación ya se fue, hermano. Mejor, hermano, declaramos en el nombre de Jesús, Dios tuyo. Tal vez en otro año vamos a celebrarlo en un lugar, hermano, grande. Pero ten paciencia, hermano, gloria al Señor. Entera como hermano, como mi hermano Pedro, mi hermano Julián, lo que hermano tengo, son mis hermanos en sangre, gloria al Señor. Así que, guajueto, cada vez que ellos están aquí, los animo, hermano. Porque no sabemos cuándo va a venir el Señor. Nadie sabe, hermano. Ya el fin. Aún no, hermano. Todavía no, hermano. Tienen que pasar 3-4 cosas, hermano, entonces ya estamos en el fin. Pero usted, hermano, seguimos. Amados hermanos, siempre, cada día, cada mes, cada año, tenemos que crecer en la fe, hermano. Gloria al Señor. Así que, hermano, ya va con cada voz, mi Dios, hermano. Chango el tiempo de eso, hermano. Amén. Regaladas más palmas al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Tu hermana está más contenta, gloria a Dios. Yo sí, hermana, estoy contenta con ustedes, hermana, gloria a Dios. Y también, hermana, yo sé que hermana, gloria a Dios. Hermana, pastor. Hermana, te con Dios que está en el cielo, hermana. Ya te hermana, gloria a Dios, aleluya. Mila machi ulche hermana ma costa la gente su pastor mi hermana gloria a Dios se na machi ulche hermana te sha kman Dios to cha hermana gloria a Dios aleluya hozaqa hermana la qoma qul hermana gloria a Dios hozaqa la chuy hermana gloria a Dios Dios che volante cada hoche hermana gloria a Dios los que está aquí hermana Dios le bendiga hermana Dios che volante cada hoche hermana gloria a Dios hermana pastora
Gloria a Dios, chontate hermana, gloria a Dios, chontate Dios, presencia en la cuya, chontate hermana, te apoyen, hermana, gloria a Dios. Hermana, gloria, tenemos a la hermana, de su hermana pastora, gloria a Dios, porque ella, como que es mi mamá, hermana, gloria a Dios, porque ella, hermana, o la levantar, porque hijo, hermana, gloria a Dios. Yo, hermana, la verdad, yo me siento muy contenta con mi Dios, hermana, porque Dios te ha mandado a Techecho. Te quiero, hermana, te levantar, ojo, hermana, gloria a Dios. Por eso, hermana, cuando llega un siervo de Dios, hermana, ya con calma te mandará a tu siervo, con el hermana, porque fue Dios, hermana. Dios lo está tocando. Váyase, Dios en tocar, hermana, gloria a Dios. Así pasó, hermana, gloria a Dios. Chula hermana, gloria a Dios, y chontate a Dios, hermana, y gusta abrir ese caicanem, hermana, gloria a Dios. Aquí estamos, hermana, gloria a Dios, aleluya. Atlete, saberlete, hermana, hashmachet, cuancha, hermana, saberlete, hermana, zactene, vilte, mi hermana, gloria a Dios, chontate a Dios, hermana, y chontate a mi esposo, hermana, gloria a Dios, mi hermana, gloria a Dios. Oks, okkech, de Dios, hermana, gloria a Dios, aleluya. Mucho mejor que atjon crítica, gloria a Dios, como jeque más, hermana, gloria a Dios, que canas, jepe mal, te coman Dios, hermana, gloria a Dios, conan Dios, cheque, hermana, gloria a Dios, porque nem hermana nat, jowe, tocht viclo, que Jesucristo, hermana, gloria a Dios, hermana, para chjonte, che, hermana. Lo que más urgana, hermana, lo que lo hermana, no cozala, hermana, que en cozala, que en 9 años, hermana, gloria a Dios. Chonda tesh, hermana, tío, con paz, tío, con amor, hermana, tío, con paciencia, hermana. Chonda tesh, Dios, hermana, gloria a Dios. Yo le doy gracias al Dios, hermana. Chonda tesh, hermana, tío, con paz, tío, con vida, hermana. Tío, con amor, hermana, gloria a Dios. Antes, hermana, ya lo jugó, hermana, tío, lo cojó, hermana. Pero ya jala, hermana, tío, tío, Dios, hermana. Aunque. Oye, hermana, aunque a mí me pinche chelera, hermana, pero que cojo atención de hermana, tío Dios, hermana, gloria a Dios. Ya, tío el conchal, hermana, la palabra de Dios, hermana, está escrita, hermana, gloria a Dios. Que hermana, Dios se chiche volante cada juche, hermana, gloria a Dios, mira más pombach, pach, vivona. Gloria a Dios, pero Dios conoce, hermana, gloria a Dios. Y acá, conche y matul, tu junta iglesia, gloria a Dios, hermana Teodora. Matsulche, Monte Senegui, gloria a Dios, aleluya. Mi hermana Carlota, gloria a Dios. Familia, hermana, gloria a Dios. Dios, che volante, che hermana. Y adjunto, hermana Matsul, gloria a Dios. Pero Dios, che volante, che hermana, gloria. Enteres, hermana. Dios, che volante, cada junque. Che talachun, hermano, vides, recibir bautismo, gloria a Dios. Sigue adelante, hermana, hermana Caterina. Hermana, gloria a Dios. Hermana, gloria a Dios. Aleluya. Chóndate a Dios, hermana, gloria a Dios. Deja pecho, hermana, gloria a Dios. Hermana. Chóndate a Dios, hermana. Al chejo, hijo, me tocará a Dios. Chóndate a recibir el bautismo. Nunca jamás, hermana, gloria a Dios. Chóndate, hermana. Gloria a Dios. Aleluya. Chóndate, chipana. Dios te lleva adelante cada junche. Hermana, no me la quiero, pero ahora, hermana, gloria a Dios, aleluya. Hermana, gloria a Dios, que el ministerio alabanza, hermana, gloria a Dios. Oh, Señor, hermana, Dios, que el volante, chica. Aleluya. ¿Quién vive, hermano? A su nombre, gloria a Dios, aleluya. Cuba, amados hermanos, Dios chulante, che, gloria al Señor. Iglesia de Dios, Dios cree que Atmazul, Dios chulante, che, hermano. Iglesia de Dios, bienvenido, gloria al Señor, aleluya. Y Monsinaí, Dios bendiga, gloria al Señor. Yo sé que representante, Mateo, la hermana, gloria al Señor. Y también la iglesia centroamericana, hermano. Sí, están aquí, gloria a Dios, aleluya. Así que, hermano, son contentos, gloria al Señor. Nosotros tenemos amados hermanos, chon de Dios más, chulcani, y cozalas chuy, gloria al Señor. Ya la han vuelto, jolo, y copón chuy, gloria al Señor. Y también de Shelter, hermano, jolo, y copón, hermano, gloria al Señor. Así que, hermano, gloria a Dios, mientras que estamos vivos, mero cozalas tuy, Dios, hermano, jash, jaretumo y todo. La cosa es, amados hermanos, tenemos un Dios con nosotros. Y también, amados hermanos, cojac, se jepe, no solamente decir cristiana, no solamente tener el nombre de iglesia.
batallas y a vencer en mí, hermanos, en acá, hermano, tenemos a Cristo en nuestro corazón, gloria al Señor. Así que, hermano, chonte Dios, hermano, chegalwey, vamos a cantar este canto de la bienvenida, hermano. Chegalwey, hermano, vamos a cantar conmigo, gloria al Señor, porque el gozar las amadas hermanos, grupo Dios, chulante, el grupo. Grupo de adoradores de Cristo, aleluya. Vamos a cantar con ellos, hermano. Aleluya. Aleluya, Padre Santo. Chihuahua, hermano. Póngase en pie, hermano. Dios bendiga, gloria. Aleluya. Yo sé que todos lo saben. Creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí. En mí. Porque creemos en Él, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Así que usan sus palmas, gloria a Dios, aleluya, amén.
resumen, ¿verdad? De cómo, ¿verdad? Yo conocí al hermano pastor, ¿verdad? Amén. Bueno, primeramente es a Dios, ¿verdad? Que dirige, ¿verdad? Me acuerdo que estaba una vez al lado de mi cama, ¿verdad? No me acuerdo, ¿verdad? Qué estaba haciendo, pero yo sé que no estaba buscando nada bajo la cama, ¿verdad? Estaba ahí al lado de mi cama, ¿verdad? Estaba meditando en el Señor, ¿verdad? Y después me entra una llamada, ¿verdad? Y me doy la vuelta en la ventana, ¿verdad? Todavía hincado. Y después escucho la voz del hermano, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Y me dice, tú eres el que llegó, ¿verdad? A ser obrero allá en Shelton. Pero yo le dije, sí, ¿verdad? ¿Y con quién hablo? Me da su nombre, ¿verdad? Y pues, bueno, la petición de él quería una oración, que dijo él, guajo en oración, ¿verdad? La ipatzulte huye, ¿verdad? Con Jai Machelbe, que estás trabajando en la obra. Bueno, está bien, le dije yo, ¿verdad? Hermano, entonces, eso programaste tu oración, ¿verdad? Y programamos el horario, ¿verdad? Y el día. Y después le pregunté, ¿dónde es? Y él dijo, en Cottage Grove. Y yo le dije, bueno, yo nomás pensé en mi mente, porque yo no conozco, ¿verdad? Yo pensé en mi mente que Cottage Grove estaba donde estaba el Red Apple, ¿verdad? Donde estaba la tienda Red Apple antes, ¿verdad? ¿Sí se acuerda dónde estaba el Red Apple, ¿verdad? Entonces yo pensé que Cottage Grove estaba ahí, ¿verdad? Entonces yo dije, pues bueno, está bien, entonces. Pero me di cuenta que al mirar la mapa estaba 4 horas. Quería arrepentirme, dije, pues está muy lejos, ¿verdad? Pero Dios así es, ¿verdad? Después de planear todo, ¿verdad? Le pido la dirección y me da 4 horas. Bueno, ya te temo, a lo mejor ya está programada la oración y viene la primera oración, ¿verdad? Vino la primera oración con algunos ancianos, ya no me acuerdo qué más vino, ¿verdad? Pero después de eso, pues queríamos que se acercaran a Dios, pero ninguno, ¿verdad? Nadie quiso acercarse a Dios. Había como 28, 27 personas esa noche, ¿verdad? Amén. Yo pensé que nada más iba a ver la familia y estaban todos los de Cottage Grove en aquel entonces. Estaban todos los todos santeros de Cottage Grove en la casa del hermano, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Y ya programamos otra oración. Le dije, pues bueno, vamos a programar otra oración. Hicimos otra oración, venimos nuevamente, ¿verdad? Y de todas maneras no hizo nada el Espíritu Santo ahí. Yo digo, ok, está bien. Pero el Espíritu Santo, cuando estábamos compartiendo la palabra, el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, ¿verdad? Él dice, el Espíritu Santo dijo, hace un culto de acción de gracias, ¿verdad? Y ahí es donde le dejé saber a todos los que estaban ahí. Le dije, mira, ¿qué les parece un culto de acción de gracias, ¿verdad? Al final del año, porque estábamos en diciembre, ¿verdad? O en octubre. En diciembre hicimos la acción de gracias, ¿verdad? Entonces dije, ¿qué le parece? Y todos dijeron, sí, amén, está bien, vamos, véngase. Y ahí, ¿verdad? Amén, se pusieron de acuerdo para hacer una acción de gracia. Yo fui para arriba, fuente de agua viva, ¿verdad? Amén, que ya existía, amén. Bueno, no los que están aquí, ¿verdad? Ahorita es la mitad tal vez, ¿verdad? Ya los otros ya no existen, ¿verdad? Pero ya todos venimos, ¿verdad? Preparamos, la hermana anciana, ¿verdad? Y las ancianas hicieron los tamales, ¿se acuerdan? Porque le dijimos, no se preocupe, acción de gracias. Nos trata de echar cuenta, hermano, rentar el salón. Entonces, es rentar el salón del hotel donde estamos quedándonos desde entonces. Desde la primera vez, tú ya estamos quedando, cada vez que venimos aquí, nos quedamos ahí, que es nuestra casa, ¿verdad? El hotel que está ahí, ¿verdad? Ahí sacamos, hicimos el culto, ¿verdad? Y llamé al pastor general, ¿verdad? Que viniera a acompañarnos ese día, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Pero ese día de la acción de gracias es cuando, ¿verdad? Íbamos a presentar a los niños del hermano, íbamos a presentar a aquel, ¿verdad? Íbamos a presentar a él y después ya era la hora, después de la predicación, la hora para presentar a los niños. Y el hermano Pablo viene corriendo a mí, ¿verdad? O viene ahí y dice, pastor, dice, ¿verdad?
yo quiero ser presentado, dice. Él quería ser presentado. Yo le dije al pastor, le dije, hermano, Tajatzoxlán, le dije. Oh, bueno, sí, así es, dice. Porque él no sabía la diferencia, ¿verdad? Pero me acuerdo, no sé en cuál uno de los viajes que vine, tal vez él se acuerda. Tajkache tojó el troco, tojó el carro, a ir a traer un mandado, ¿verdad? A tu matío, la hermana, estás como en ese momento, ¿verdad? Se lo voy a declarar al pueblo ahora. Él tenía sus planes, tenía unos planes, pero, ¿verdad? Dios nos dio las palabras, le dimos la palabra y ahora pues, bueno, se está gozando en la obra de Dios, ¿verdad? Amén. Ahí es donde aceptó en la acción de gracias, ¿verdad? Aceptó él, aceptó la hermana, aceptó ¿cómo se llama ¿dónde está Héctor? No vino hoy. Aceptó Héctor, ¿verdad? Aceptó su esposa. ¿Alguno más? ¿Quién estaba ahí ese día? Levante la mano, ahí está todavía. ¡Ah, el hermano Carlos! Ahí está, amén. ¿Verdad? Y estaban otros más. Victoriano estaba, ¿verdad? Victoriano estaba. Y pues, bueno, aceptaron y ahí comenzó, ¿verdad? La oración. Amén. Pero demos gracias por la vida del pastor y pastora, ¿verdad? En esta hora, amén. Y por la iglesia de Benecer, 9 años, ¿verdad? De estar predicando la palabra de Dios. Amén. Así que, estimados hermanos, Dios en esta hora, ¿verdad? Vamos a mirar en el Evangelio de Juan, por favor. Amén. Capítulo 4. El Evangelio de Juan, capítulo 4. Y de igual manera, cantar con alabanza. Cantar con alabanza, gloria, aleluya, que dice, Señor Jesús, nunca me has abandonado. Amén. En la nota sol sostenido. Amén. Dice la palabra del Señor, hermano, gloria a Dios, aleluya, en el Evangelio de Juan, capítulo 4 y su versículo 21. Dice la palabra del Señor, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Amén, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Cantemos, adoremos al Señor en esta preciosa hora. Bendito sea el Señor. Amén. Si usted sabe la alabanza, grite con voz de trompeta, ¿verdad? Al Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Jesús. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo, Dios.
sea el Señor, mis amados hermanos. Aleluya. Siempre en Katsala Teshak Mandios. Amén. Tachin Sala. Tachin Bisa. Bueno, seamos sinceros. Ad momento te dices, ¿verdad? Ad momento te dolor, ¿verdad? Pero chon de Dios, hermanos, amén, para seguir adelante, para salir, ¿verdad?, de todas las circunstancias en la vida. Amén. Amados hermanos, pues de verdad, gracias por todos ustedes que están aquí para acompañarnos en nuestro aniversario. Amén. Estamos muy contentos, gloria a Luis, amén. Queremos, ¿verdad?, compartir la palabra que el Señor nos ha dado, ¿verdad?, con la iglesia, ¿verdad?, en esta hora, ¿verdad? Y la palabra, ¿verdad?, estimados hermanos, ¿verdad?, el propósito de la iglesia. Amén. El tema, el propósito de la iglesia. Yo sé que la Biblia tiene un montón de propósitos para la iglesia, pero aquí, ¿verdad?, vamos a ver tres puntos, versículos nada más, tres puntos. Amén, gloria a Dios, amén. Y comenzamos con el primer punto, estimados hermanos. El propósito de la iglesia es la adoración. Amén. Es la adoración, ¿verdad? ¿Por qué la adoración? Porque así como el Señor Jesucristo, amén, se acercó, ¿verdad?, a la samaritana, estimados hermanos, amén, ¿verdad? Y cómo el Señor Jesucristo restauró, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? La vida de ella. Amén. Ella era una mujer, hermano, aleluya, ya despreciada. Era una mujer, hermano, que ya tenía muchos maridos, dice la palabra. Amén. Y es más, estimadas hermanos, gloria, aleluya, el día que ella fue a traer agua, porque ella estaba en el pozo. Ella fue a traer agua, estimados hermanos, en el día. ¿Cuándo usted sabía que en aquel entonces, ¿verdad? Amén. ¿Iba la gente a traer agua en el día? Amén. ¿Sabe? La gente no iba a traer agua en el día. La gente iba en la mañana o en la noche. La mujer samaritana salió de día porque ella no quería encontrarse con toda la gente que la despreciaba. Ella solita salió en ese momento en el intenso calor. Amado, era la razón por qué ella salió de esa hora. Amén. ¿Verdad? Pero mira lo que hizo, estimados hermanos, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesucristo con ella, estimados hermanos? Amén. Porque estaban hablando del lugar de adoración. Ella dijo, nuestros padres adoraron en este monte, ¿verdad? Pero el Señor le da la profecía y dice la palabra, amados hermanos, ¿verdad? Mas dijo a la mujer, creedme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dice, vosotros adoraréis lo que no sabéis, amén, o vosotros adoraréis lo que no sabéis, pero nosotros adoramos lo que sabemos, amén. Leo una pregunta a la iglesia, ¿por qué nosotros adoramos? ¿Por qué nosotros estamos gozosos? ¿Por qué hay alegría en nuestro corazón? Amén. ¿Cuándo usted me puede responder? Amén. De verdad, hermano, gloria, aleluya, amén. Porque oca salvar con Dios. Porque Dios nos ha sacado del pecado. Estamos contentos porque Dios nos ha cambiado la vida. Nos ha sacado, hermano, aleluya, de todos los errores que hay en la vida. Hermano, ahora estamos en el bien. Que es el bien de Dios, 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 hermano, gloria, aleluya. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, amén. Ella le dijo, tú adoras lo que tú no sabes, pero nosotros adoremos lo que sabemos. Amén, esa es la palabra de Jesucristo, ¿verdad?, a ella. Dice, porque la salvación viene de los judíos. Está hablando de él, él es judío. Amén. Él se identifica. Amén. No quiere decir que es de los judíos que están allá del otro lado del continente. Se nos está hablando, ¿verdad?, de él mismo. La salvación viene de los judíos. Jesucristo, ¿verdad?, era judío. Amén. De ahí salió, ¿verdad? Entonces dice, la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. ¿Por
porque iba a venir los verdaderos adoradores. Amén. No los, esos son los adoradores, ¿verdad? Amén, ahorita me di cuenta, amén. Ah, entonces tiene que ser de verdad. Amén, no nada más show. No nada más es, ¿verdad?, para que ya vinieron todos los demás. Hay que hacerlo bien, no, no, no. A mí no me importa si está lleno o no hay nadie, lo hacemos para Dios, ¿verdad? Porque hay uno que dice, ya vinieron, ahora sí, dale duro, vos, dale duro. Ese es un show, mi hermano, ¿verdad? Amén. Lo hacemos porque tenemos un gozo en nuestro corazón. Lo hacemos porque estamos agradecidos, porque Cristo nos ha dado la salvación. Adoramos a Dios, cantamos a Dios, alabamos al Señor. Hermano, aleluya, estamos contentos de estar aquí en la iglesia porque adoramos a Dios. Amén. Y dice la palabra, el Señor le da esta profecía a ella, estimados hermanos, una profecía que se cumple, estimados hermanos, en el día del Pentecostés. Ella le da esa profecía, o Él le da esa profecía a ella, dice, más la hora, dice, más la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. ¿Verdad? Y hoy en este día estamos en el tiempo de los verdaderos adoradores. Ahorita ya no es una adoración falsa, o ya nada más no es una adoración, estimados hermanos, más, sino es una adoración verdadera por la salvación que nos dio el Señor Jesús. Amén. ¿Y qué pasó con la samaritana cuando el Señor, estimados hermanos, aleluya, ¿verdad?, le da la palabra, ¿verdad?, Tatoxlante, hermano, ¿verdad? Dice que ella regresó al pueblo. Amén. Regresó al pueblo. Ya no tuvo miedo. Mira. Ese es el perdón de todo pecado. Cuando el Señor le da la palabra, la samaritana se va corriendo, hermano, al pueblo, delante de toda la gente, hermano, que la despreciaba. Va. Y hermano, gloria, aleluya, y le dice, ya encontré al Mesías. Ya encontré el que me dijo la verdad. Ya encontré el que me perdonó. ¡Wow! ¡Aleluya! Hermano, toda la gente, hermano, ¿qué le hicieron? No le hicieron nada. Es más, hermano, por la causa de ella, mucha gente creyó en ese lugar. ¿Amén? ¡Amén! Muchos samaritanos vinieron, estimados hermanos, a Jesucristo. ¿Amén? Y déjame decirle, los samaritanos y los judíos no se llevaban tampoco. Era otro problema. ¿Amén? Pero el Señor, hermano, lo que hizo en esta mujer, perdonada todo su pecado, todos vinieron. Ya no les importó, ¿verdad?, si era judío o no, o quién era, nada más les importó que era el Salvador. Amén. Nosotros también hoy en día, hermano, ¿verdad?, lo que nos importa es que Dios nos perdona. Amén. Que tenemos el perdón de Dios. Justo, hermano, gloria, aleluya, ¿verdad?, justo, cachala. Justo, adorar. Justo, hermano, macachach de Shelton, ¿verdad?, ancianos, diáconos, líderes. ¿Cómo? Mano, ya estoy de vacación. Mi hermano, es que ya mejor que pasear. Amachaja pasear, aprovechar, pasear. Pero ya para con Dios, nada. Pero si tú viniste, yo voy a ir a orar por los hermanos. Yo tengo deber de alabar junto con ellos. Yo voy a bendecir, ¿verdad?, el Señor sobre ellos. Hermano, Dios te va a recompensar. Amén. No diga, no, es que ya me extrañaban allá. No, nadie te extraña a ti, mi hermano. Amén. Hermano Pedro, Dios te bendiga. ¿Verdad? Venimos porque estamos contentos. Amén. Yo vine cuando el hermano Pablo dijo, hermano, venga conmigo. Y dije, ah, amén, qué bueno, ya contento, gozoso. Amén. Ya estaba preparado, ¿verdad? Amén, para estar con ellos, gloria, aleluya. ¿Por qué? Porque me gozo, amén. Y si me hubiera dicho, pastor, no quiero que vengas, pues igual me gozo porque yo estoy con Dios. No voy a poner triste, amén. O alguien se pusiera triste. Si yo no lo llamo, se va a poner triste. Pastor, no me llamó hoy. Ahora sí ya tenemos, hay algo entre nosotros. Así como hace uno, es que no me invitó a su fiesta. Amén. Hermano, yo sé que Nim la invitación, don Teshalo, pero no alcanzó, mira. Amén. Yo le digo a los hermanos, ¿verdad?, todo lo que trae Dios en ese momento es Dios lo hace. Amén. No es la fuerza humana. Amén. Dios lo trajo cabalito, ¿quién trajo? Dios.
pero no vinieron. No podemos decir, ay, esos hermanos son malos, no vinieron con eso. No, no, deja que el Espíritu Santo obre. Él es el que hizo todo esto. ¿Verdad? Igual. No. El último. Cabal, don Dios. Amén. Amén. Cabal, deje todo, hermano, todas las cosas. Me sorprende el Espíritu Santo a veces. Qué bonito es como el Señor hace las cosas. Por eso adora al Señor, hermano. Adore, adore. Dele fuerte palma. Gloria a Dios, aleluya. No se oye esa palma, Dios mío. Hay que darle fuerte, Dios. Efesios capítulo 1 y su versículo 4. Dice la palabra del Señor de esta manera. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santo y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén, hermano. Hermano, la palabra del Señor nos enseña en este versículo. Él nos escogió desde antes de la fundación con poder, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Amén. Pero vamos a orar porque el enemigo le gusta atacar, ¿verdad? Él quiere destruir, ¿verdad? Todavía está luchando contra la iglesia, ¿verdad?, en estos tiempos. Gloria a Dios, aleluya, amén. Vamos a adorar a Dios, estimados hermanos, con este coro, ¿verdad? Y después de estos coros, por favor, amén, tengan la bendición de adorar a Dios, estimados hermanos. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Oremos al Señor después de estos coros, estimados hermanos. Pero mientras ahorita vamos a cantar los coros, gloria a Dios, aleluya. Si usted tiene un niño en la mano, agárrelo más fuerte, amén. Si está dormido, pues cárguelo. Vamos a adorar a Dios, amén. Cantemos este coro que dice: en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así que cierra tus ojos, adora a Dios en esta hora, en el nombre de Jesús.
Gracias, Señor. Bendito. Bendito.
dame fe y valor.